casa de David para un tremendo festín que dijo había preparado. Ay, allí llegó Pérez Prado. Oiga, los guaracheros de Oriente. La fiesta estaba caliente. Johnny el men casi dormía y Eddie miró, le decía, no hay cama. Qué lindo charlaba. Ay, Roberto Torres estaba con Javier Vaca y su gente. Y Ran Mercado de repente intentó apagar la luz, pero el grito se le abrumba y calma. Encontró que la celeta allá se encontraba dispuesta para alegrar el ambiente. Y en una esquina Tito Puente empezaba a pestañar y volvió a hacerle gritar: ¡Azúcar! ¡No hay cama para tanta gente! A Odilio junto al gallito, los pies en la mesa sentados. Y Daniel Santo guillao de ron se daba un traguito. Ta 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 pinta baja la hijo. Y así dijo prontamente: oye, hermano Ali, dale a esa gente de café negro una taza. Todo el mundo pa' su casa, no hay cama pa' tanta gente. Después te dicen, señora, tiene aspirina. Tíralos para abajo, que son un peligro arriba. Y esa trulla, ¡eh!, es peligrosa, ¡eh!, para afuera, para la calle. Tíralos para abajo, que son un peligro arriba. Chin, chin, chin. Con la mano arriba, sabroso, vaya, Puerto Rico. Yo quiero agradecerle a Papá Dios las bendiciones que yo he tenido. Entre ellos, como saben, esta orquesta que está aquí atrás, por favor, que se oiga bien grande para el chacho. Y lo importante ha sido, más que todo, que cualquier Grammy o cualquier cosa que exista en el mundo, es el cariño de ustedes. Muchas gracias. Y yo quiero darle gracias a Dios por ustedes y sobre todo mi familia que me acompaña aquí esta noche. Aquí están mis hijos, mis hijas, están mis nietos, están mis hermanas. Y eso es lo más importante para mí, sinceramente, con ustedes. Muchas gracias.